Hoy estamos hablando sobre la Virgen María en este programa que le estamos haciendo con tanto cariño. Mayo es el mes de María. Estoy platicando con Alexander Acha, nos está compartiendo testimonios de experiencias vividas por él en una conversión que ha sido para él muy significativa y que lo llevó a escribirle una canción a la Virgen María. De esto hablaremos enseguida. Pero antes le presento este libro, el más reciente escrito por un servidor. Este libro se llama Ver y Creer y es una serie de artículos y reflexiones sobre aquello que nos hace creer. Además, contiene todos los documentos del Papa Benedicto XVI para vivir este año de la fe adecuadamente, dando razón de nuestra fe. Incluye, por ejemplo, el decreto para ganar la indulgencia plenaria. El año de la fe terminará en noviembre, así que todavía tenemos buen tiempo para ganar la indulgencia plenaria y librar el purgatorio. Y luego este libro incluye hacia la parte final la explicación de toda la curia romana, cómo es que está constituida la Santa Sede, cada uno de los dicasterios, desde la Secretaría de Estado hasta la Guardia Suiza Pontificia. Así que se lo recomiendo. Está publicado por Buena Prensa, lo encuentran en las librerías San Ignacio, en la Casa de San José y en la librería parroquial de Clavería. Yo te regalé uno, Alex. Sí, ahí lo tienes botado. No, no. Vamos a ver tu videoclip. Venga, vamos a verlo. Grabaste partes en el Cusco. En Cusco, Perú. Partes en Piura, otro lugar de Perú. Partes en la Basílica, aquí en México. Y creo que nada más. Y la letra es una maravilla. Disfrútelo y luego que nos platique Alex, ¿qué lo llevó a escribir esto? María, 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 ya la noche se adentra. María, María, y unas sombras perversas y hambrientas se acercan a reírse de mí. Me miran, me estudian, me acechan, pero duermo tranquilo, ya nada me inquieta, porque sé que mi madre María, no se aparta de mí. María, por siempre María, que la tierra te cante, María, María, la fiesta se alargue, la música arranque y que haya danzas por ti. Son gracias, aplausos y vidas lo que hoy solo se escucha por todas las esquinas, porque México entero te trae serenata y te canta así. María, 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 Dios te salve María, 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 llena eres de gracia, bendita, bendita, bendita eres tú. Siempre la Virgen, la Santa Valiente, una mejor amiga, una madre más linda, no te irás a encontrar. Real, poderosa, piadosa, es así de gloriosa, nuestra reina preciosa. Por eso es que México te trae serenata y te canta así. María, 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 Virgen bonita, viva la mexicana, la guadalupana, la reina de la paz, la causa de nuestra alegría, reina de la familia, lucero del alba, salvación de las almas, la mística rosa, nos confiamos a ti. Sonríe paciente.